a lo largo del canal hemos hablado de los velociraptores desde diversos enfoques. Anteriormente, conocimos el dimorfismo sexual de las versiones 1.0 y 2.0, las versiones híbridas y algunos elementos más relacionados con la clonación de este animal en otros temas. La razón de este video es por la creencia del fandom sobre la posibilidad de la existencia de los raptores 3.0 que Yaroslav Kosmina propuso para la Dino Tracker en 2022. Si bien, estos no llegaron a incluirse finalmente, por lo que todavía no forman parte del canon de la saga. Teniendo en cuenta que solo se habla de una versión en sí, se dejó entender que estas versiones serían una cruce reproductiva de las versiones del catálogo 1.0 y 2.0, ya que convergen en características o similitudes morfológicas rescatadas de estos animales. La cuestión aquí ¿es posible que estos animales se pudieran reproducir de forma natural? ¿Cómo? Y en todo caso, ¿es posible que existiera? Primero, hay que definir cada una de las versiones antes de continuar. También me gustaría dejar en claro unos elementos que han sido ignorados por la comunidad. El Velociraptor versión 1.0 está basado paleontológicamente y estéticamente en Deinonychus antiropus, específicamente en los diagramas y conjuntos teóricos de Gregory S. Paul y otros colaboradores del medio. Sin embargo, dentro del lore fílmico, dentro de la misma descripción ofrecida en el medio visual como complementos alternos, el ADN extraído utilizado para su clonación es el posible especie del denominado Velociraptor. Con esto destacado, el conjunto teórico de Paul de su ya mencionada agrupación de géneros, lo que Jurassic Park y sus consecuentes usan dentro de su universo. Por lo cual, no se puede especificar una especie de la denominada dentro del género real de Velociraptor, sea Velociraptor mongoliensis o Velociraptor osmonske, porque según las bases de Gregory S. Paul, en su aprobación dentro del material mental y producción, la denominación de Velociraptor antiropus debe ser sumada a estas especulaciones y el uso de un material renombrado por el momento. Es por ello que es necesario dispersar las ideas de que esta versión posee elementos genéticos de otros miembros de la familia característica de dromeosáuridos, fuera de las dos especies reales de Velociraptor y de la hipotética Velociraptor antiropus. Respecto al tema taxonómico sumado a Velociraptor 2.0, está basado en ciertas características estéticas más estables a la especie de Velociraptor mongoliensis, de acuerdo a la asesoría de Jack Horner, pero en términos generales de producción sigue manteniendo características del raptor americano, por lo cual dentro del mencionado conjunto canónico de ADN utilizado para su clonación sigue siendo el mismo término de agrupación de Velociraptor SP, en su falta de denominación a una especie en específico, o Velociraptor SPP en el conjunto de varias especies. Su notable diferencia entre la versión anterior y esta puede deberse a diversos factores, entre ellas los cambios de material genético desconocidos tanto a propósito o de desconocimiento, como también pruebas posibles de encontrar un genoma más cercano al espécimen original. Para estos términos se debe entender que el uso de manipulación genética dentro de la bioingeniería, tanto real como la del universo de Jurassic Park, la pureza genética en cuanto a replicación de un ser vivo extinto nunca será igual al material base, ya que el material genético es susceptible a cualquier cambio drástico tanto intencional como accidental, lo cual puede generar cambios no modificables en el desarrollo de una criatura o el linaje genético, y por ende cambios genotípicos o fenotípicos que, aunque se practiquen pruebas y nuevas versiones, no cambiará el hecho del gen modificado y menos una seguridad taxonómica establecida, del cual también se ata a términos de cambios paleontológicos incalculables, a menos que el gen posea un gran nivel de material base certificado para establecerlo, lo cual no es el caso en una criatura extinta dentro del argumento ficticio. Esto no solo pasa en bioingeniería, sino también en cualquier espécimen de cualquier animal dentro de la información de su código genético. Por ejemplo, el Homo sapiens actual posee al menos 2 a 4% del material genético de Homo neanderthalensis integrado en el código genético, lo cual el término de pureza es debatible y depende de un mayor rasgo certificado que, en términos de un argumento de la franquicia fílmica, es más riesgoso, ya que, como se estableció, no existe confirmación del material base y menos en un fundamento taxonómico comparativo como hace la paleontología de la época e incluso la actual. Para complementar una información sobre el catálogo taxonómico implicado en el raptor, se contempla mucho una interpretación errónea basada en una de las líneas de Henry Wu dentro de las novelas, y es una falsa afirmación que le hace a Grant a través de su pregunta atada si se trataban de una especie de velociraptor de Montana.
lo cual responde que los velociraptores clonados para parque partan de ser de la especie Velociraptor mongoliensis, exclusivamente basándose en que el ADN se extrajo de ámbar asiático y no por características morfológicas del animal o comparativas de otros materiales. Incluso, habría que destacar que Henry Wu no sabía con seguridad qué animales estaba desarrollando en sus laboratorios. Esto siempre queda ambiguo a las interpretaciones del lector y el pensamiento de Michael Crichton y sus referentes, pero no se puede tomar como una explicación implícita de una taxonomía confirmada para los clones ni con peso argumental para la narrativa del apartado fílmico. Dentro de los términos etológicos infundados, los Velociraptor 1.0, aquellos que vimos en Jurassic Park y The Lost World, son animales que han demostrado ser cognitivamente competentes en escenarios específicos, como lo vimos en la primera película. Se establece que la hembra más grande controló a la manada a través de la sumisión y dominación. El orden jerárquico cambiará cada vez que un miembro sea competente para tomar el mando a través de un conflicto con otros animales. Irónicamente, también emparentados con la conducta de los babuinos y de los leones, pero específicamente con la de los leones machos, ya que estos compiten por el control de una manada. Pero en el caso de los velociraptores 1.0, la lucha por el control es por ambos sexos, tal y como puede verse en el clímax de Sorna en The Lost World. Esto también lo hacen animales de temperamento y de carácter explosivo, e incluso confiados de las situaciones como vimos en The Lost World. Esto puede ser debido a conflictos ecológicos o poblacionales dentro del universo, específicamente de las poblaciones estables dentro de Isla Sorna o en su posibilidad Isla Nublar, y el poder territorial que pueden manejar. Esto ocurre mayormente en comparativa real de poblaciones de depredadores en un mismo nicho y cómo pueden aislarse o confrontarse dependiendo de su extensión, como pasaría con leones y otras especies del género Panthera, que cada una, incluidas sus subespecies, manejan temperamentos distintos, así como pasa con aves con las características de andar en bandada como aves marinas o cuervos ya previamente mencionados. Los parámetros etológicos del Velociraptor 2.0 marcan diferencias o al menos conocidas dentro del espectro fílmico más protoeónico, por ser animales mayormente astutos y coordinados. Son animales que narrativamente parecen tener un mayor desarrollo cognitivo para entablar conversaciones más complejas con los miembros de la manada. Como mencionamos, su estructura es matriarcal, basado en una hembra alfa, macho beta y los subordinados. Algo que también muestran a menor medida los especímenes de la primera versión, pero no tan coordinada o protagónica vista en la segunda versión genética. Esto no solo concluye dentro de los especímenes vistos en Isla Sorna, sino en las mismas conclusiones paleontológicas afirmadas por Alan Grant dentro de su tesis del comportamiento y vocalizaciones de los especímenes recolectados en Fort Peck Lake o Snake Water, que marcaría la siguiente conclusión de que no solo puede ser exclusiva de una sola versión, sino que el animal base posee ciertas conductas jerárquicas dentro de su naturaleza, en mayor o menor medida dependiendo de su formación social. Desde lo anteriormente dicho, esto afirmaría que los comportamientos no deberían indicar sus diferencias de género y especie o cómo se establecen como versión. Dentro de una lógica científica, existen distintas poblaciones de una misma especie que tienen distintos hábitos, comportamientos, alimentaciones, etc. Muchas veces se habla incluso de distintas culturas. Así, podemos mencionar casos como el de las orcas, ya que, si bien se cree que todas forman parte de una única especie, existen diferencias de poblaciones no solo en morfología, sino también en estructura social, vocalizaciones y fuente de alimentación o estrategia de caza. Entre otros ejemplos similares, podemos encontrar subespecies costeras del lobo en Canadá y Alaska, cuya principal fuente de alimento es el pescado. Una población específica del macaco japonés de la isla de Oshima, caracterizado por lavar la comida en el mar antes de ser ingerida. Las diferencias culturales en el uso de herramientas en distintos grupos de chimpancés o las variedades dialécticas en animales como aves y cetáceos. No debería omitirse la existencia de una rivalidad por zonas de caza o territorio, ya que al menos ambas variedades viven en territorios diferentes de una misma localización y al considerar la existencia de su comportamiento evitativo podría existir e incluso la posibilidad de tener curiosidad entre ambas versiones, pero también la incompatibilidad jerárquica. Hay que tomar en cuenta también la composición genética que tienen estos animales. Como se ha repetido, ambos animales, al ser artificiales, con un posible mayor código de una de las posibles especies del género Velociraptor dentro del universo, cada versión posee una colección de genes complementarios para ser válido un genoma a desarrollar
y por ende un posible cambio conductual de los animales. En el caso de la versión 1.0 se puede afirmar el uso de anfibios y la versión 2.0, pese a que se pueda todavía tener genes de anfibio en su complemento, es de notable apariencia el probable uso de mayor código genético de aves. Cabe destacar que híbridos, o mejor denominados amalgamas genéticas del mismo género Velociraptor, dentro de la franquicia ya se ha practicado y mostrado en pantalla. Así, las versiones independientes creadas para la prueba Ibris muestra que para crear algunos de sus especímenes se manejaron la mezcla del código genético base de la versión 1.0 con la versión 2.0. Sin embargo, este tipo de híbrido naturalmente no es desarrollado a través de la reproducción de ambas versiones, sino creado a partir de la experimentación genética del código del raptor para razones de patentes por parte de InGen y sus proyectos de bioingeniería. Se ha delimitado que para frenar ciertos daños de secuencia en el código se ha usado ADN de Hyperolius viriliflavus, sin especificar si solo se usó en las versiones 1.0 o en ambas, pero queda claro que al ser criaturas desarrolladas por la práctica de desextinción desde la replicación por clonación, ambos animales tienen complementos de otras especies de vertebrados para, de nuevo, volverlos compatibles. A través de estas conclusiones hay que plantear los siguientes escenarios. En el primer escenario, si ambas variantes artificiales parten de un mismo complemento genético base y sus diferencias físicas derivan de un mayor rasgo de pureza, el uso de un mismo material genético de las plausibles especies de Velociraptor aceptadas dentro de las teorías usadas para desarrollar al raptor de Inger, su reproducción puede ser viable a menor o mayor medida. Esto también válido si su conducta posible en un entorno natural es compartida. Esto se puede notar como el ejemplo de algunos artiodáctilos de las sabanas del África Austral, como en algunos casos poco comunes de híbridos entre Cobus elipsiprimus y Cobus leche. Este ejemplo se toma sin la consideración de que hablamos de un animal depredador con diferentes espectros conductuales de animales gregarios. El cruzamiento también sería posible si ambas versiones fueran subespecies de una misma especie, poblaciones distintas por variabilidad geográfica o simplemente el resultado de una gran variabilidad morfológica debida a la plasticidad fenotípica. En el segundo escenario, y que tiende a ser el más adecuado dentro del espectro ectológico y genético, tanto real como el desarrollado en ficción para la franquicia, no sería posible la reproducción y el desarrollo híbrido natural de las dos versiones, pues, como afirman actualmente los argumentos fílmicos, se denomina como versiones distintas que, pese a que posiblemente puedan tener una misma base genética en términos del dinosaurio, sus complementos hechos a partir de una decisión artificial de una amalgama de genes de otros animales para hacerlos funcionar, con rasgos no similares entre ambos, vuelven implacable al desarrollo de un híbrido en los parámetros naturales, no solo de manera genética, sino posiblemente la incompatibilidad de forma conductual a mayor rasgo. Un tercer escenario se puede tomar en cuenta y es que hay una pequeña posibilidad de hibridación para crear una tercera versión de manera reproductiva o natural. Esta sería la reproducción en cautiverio de ambas versiones, siempre y cuando se mantenga una estructura social modificada por el mismo cautiverio generado factible después de varias generaciones que vivan en un mismo espacio y que el temperamento jerárquico cambie. Esta situación que pasa en casos como el ligre, tigón, o casos muy comunes como las mulas e incluso en casos de real desextinción, como podría ser el retrocruce de distintas subespecies de una misma especie para crear un nuevo animal, como pasa con las cuagas de Rau o en el intento de recuperar el ganado primigenio, el uro. Sin embargo, no hay prueba alguna de que ambas versiones de Velociraptor hayan sido estudiadas o criadas de forma que puedan mantener una compatibilidad reproductiva. Todo apunta a la misma conclusión anterior de que ambas versiones no comparten un mismo nicho en términos ecológicos, etológicos y genéticos. La pregunta al millón recae en ¿es posible el cruce de ambas versiones? Las posibilidades quedan en grises, pero basado en los fundamentos tanto aplicados en la ficción de la franquicia como en la naturaleza de los híbridos reales dentro del reino animal, es muy improbable que esto ocurra de forma natural. Antes de terminar con este video, me gustaría agradecer al doctor en ciencias Carlos de Miguel, quien también posee la licenciatura en biología y máster en biología evolutiva, ya que su asesoramiento fue de gran ayuda para explorar, comprender y maravillarse aún más de cómo funciona la ciencia de Jurassic Park. Si te gustó el video, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho, activa las notificaciones para que no te pierdas cada nuevo video que subo al canal. Y recuerda, la vida siempre se abre camino.